Becky Lynch acaba de clasificar para Elimination Chamber, para la lucha, para el combate. Pero yo no estoy aquí para hablar de combates clasificatorios. Estoy aquí porque yo quiero a Nia Jax en este ring, en mano a mano, para que yo pueda arrancarle su endemoniada cabeza. Así que Nia, te aconsejo que entres en este ring en este momento, porque si no, ¿qué te pasa, chico? Un momento. Tú y yo ambos sabemos que este no es el momento para esto. Entiendo que estás molesta, todo el mundo puede ver lo que estás molesta, pero no estamos haciendo esto ahora mismo. Pero es tu campeona mundial. Yo entiendo. Yo sé que es lo que quieres. Tú quieres a Nia Jax. Así que esto es lo que yo he hecho. ¿Qué has hecho? Yo te he dado a Nia Jax por el título en Elimination Chamber. Muy bien. ¿Eso funciona para ti? Eso es lo que yo quería. Entonces, por favor, que puedas seguir el programa. Este no es el momento. Así que por... Ay, Pierce. Ay, éramos muchos. ¡Sí, parió la abuela! Pierce va a necesitar un trago. Esto no estaba pautado. A diferencia de lo que diría McIntyre, no es un líder. Mira lo que está pasando. Pierce. Ponte ahí en el medio. Suerte. Pero ¿cómo detiene a Nia Jax? Señorita, se acaban de decir que se van a enfrentar. Elimination Chamber, el combate va. Está pautado. Mira este, Dios mío, cómo cae. Señoritas, por favor, guárdelo para después. El general del programa se lleva lo suyo. Está tratando de llamar seguridad aquí enloquecido, Adam Pearce. Un ejército va a tener que traer. Entre Mami y Nia Jax, no hay un ejército que pueda abrirlas. Han sido semanas básicamente de Nia Jax buscando una Rhea Ripley desprevenida, atacándola. Mira. Sabía, pero llama más gente, Adam Pearce. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo cayeron esos dos hombres como dos alfeñiques? Llueven los impactos y Nia Jax se acaba de adueñar del cuadrilátero. ¿Tú te imaginas que le quite el título a Mami en Australia? ¿Su casa? ¡La aniquiladora! Y si esto pasa, amigos, tendríamos nueva campeona mundial. ¡Te veo en Perth! Acaba de gritarle luego de aplastarla, como dice que le encanta hacerle a todas sus víctimas. Me parece maravilloso que Mami se ponga las pilas y diga, antes de que me ataquen, yo voy a adelantarme. Pero, sin embargo, no creo que sea una movida buena. Y en su casa.